Tom Robinson. ¿Cómo se llama esa pieza, Alfredo? Martín se fue. Now Martin's gone. Uh-huh. ¿Y quién demonios es Martin? His boyfriend. Maybe. Aquí tengo la traducción de una letra, que es una... de una pieza, perdón. La letra de una pieza que es como... Dame un poquitito más de audio, pero sin llegar a producir el agradable feedback, por favor, espumoso. Que es como una especie de himno. Que dice más o menos así. La policía británica es la mejor del mundo. No me creo ninguna de esas historias que he oído. Que cuentan cómo entran en los pubs sin ningún motivo. Y ponen a los clientes de cara a la pared. Agarrándolos y golpeándolos contra el suelo. Se resisten a ser arrestados mientras que los llenan de puntapiés, averiguan sus domicilios y les llaman gays. No puedo creer que esto suceda aquí. Espérate. Canta si te sientes contento de ser gay. Sing if you are glad to be gay. Espera, ya me esperé. ¿Y ahora qué? No, pero que te digo que hasta el momento lleva una traducción bastante poco literal del texto. Digo, de ciertas palabras que tuviste que editar sobre la marcha, ¿no? Por supuesto, yo... Las fotos de jóvenes desnudos en los tintes Playboy en la página 3 del The Sun son muy bonitas. En el Gay News no hay desnudos, nuestra única revista. Y a pesar de ello la califican de obscena. Lee un poco y verás lo maltratados que somos en la prensa. En el Telegraph, People and Sunday Express nos llaman... acosadores de niños, corruptores de juventud. Está aquí en el periódico. ¿Debe ser verdad? Canta si te sientes contento de ser gay. Bueno, Tom Robinson. Guillo. Guillísimo. Ultra guillo. Hay que aclarar esto porque yo creo que ya estamos llegando a un punto de darle tanta importancia. Bueno, el tipo era el líder. El tipo, qué bueno, ¿no? Llegó a liderizar un movimiento reclamando los derechos de los gays o de los homosexuales. Allá en Inglaterra, todo un líder Tom Robinson. ¿Y qué hace Tom Robinson, aparte de vocalizar? Sí. Toca guitarra, ¿no? No sé, sí, yo me compré ese disco... ¿Tú te compraste ese disco porque tiene esta pequeña... Sí. Se puede llamar esta pequeña leyenda acá. Esa cuña. Tom Robinson was Peter Gabriel. Sí, eso fue el único motivo. ¿No? ¿Sale por allí algún que otro... fascista y dice, pero eso era lo que le faltaba a Peter Gabriel, ¿verdad? Otro radical de esos, presumo, que fulunan por esos lados. Bueno, ¿qué toca el tipo? Debe tocar muchas cosas. Toca demasiadas cosas. Tom Robinson, son las 10:46, Def Kennedy, qué tipo tan audaz. Son sumamente audaces. ¿Saben lo que es bautizar una banda con el nombre de los Kennedy muertos? Hay que tener. Ajá, Dave Kennedy. ¿Entendieron el rollo, no? Dave Kennedy. Los Kennedys muertos. La pieza es demasiado loca, demasiado volada. ¿Cuántos son? Creo que son unos 4, ¿no? 4 Kennedys muertos. Uno por lo menos. Tengo una jovencita que en el teléfono. Déjame ver si ha colgado. ¿Aló? Sí, todo bien. Ah, todavía estás allí, cariño. Espérate un segundito, por favor. Está sumamente sorprendido porque me dice, mira, vale, ¿cuál es la tónica o cuál es la temática de tu espacio? Porque yo de repente me estoy fascinando que estás pasando una carta de amor y de repente sales con una propuesta gay. ¿Qué demonios sé yo? No, no es una propuesta, ¿no? Es una carta que... Una canción de un tipo que se llama Tom Robinson. Y bueno, me dio nota de repente hacer la traducción al aire, pues, o algo, un pedazo nada más, porque... Si hubiese continuado, pues, tremendo rollo. Esto no... Yo no sé, este programa... Yo no sé si tiene alguna temática. Ella me dice que si yo traigo un guión o... No. Yo de repente agarro los discos que tengo en la casa y eso revisaba, me trepó y agarré este, me dio nota, agarré el otro y tal, me los traigo, de repente me da nota de decir tal cosa, de repente no me da nada.